Avísale que estamos listos. ¡Listos! A comerse el pastel, nenes. Se adelantó la blindada. Quítale. Desayunar porque me estoy muriendo de hambre. Sí. Hice unos huevitos bien ricos. ¿Huevitos para la mexicana? Estas son las últimas noticias del día de hoy. ¡Vámonos! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Todas a sus posiciones! ¡Están rodeados! ¡Es inútil que se resistan! ¡Ya ríndanse! ¡Y escúchame! ¡Quiero un helicóptero ya! ¡Si no cada 20 minutos me traen un... ¡Ya este es el primero! ¡7046! ¡Llamando a central! ¡Manden un helicóptero urgentemente! ¡Al centro comercial Miramontes! ¡Los asaltantes amenazan con matar a un rehén cada 20 minutos! ¡Ya mataron al primero! Pues sí, es que tengo un hijo que está muy grave, pero muy grave. Está flaco, flaco y cada día está peor el muchacho. Yo creo que tiene sida. Ay, no digas eso, por favor. No, digo de venas. Es que agarra cada vieja más espantosa y que todas andan enfermas, yo creo, ¿no? Un X-43, sucursal Miramontes. Sí, adelante. Un X-43. Vamos para allá, espérale, vámonos rápido. Órale, prédele. Se han refugiado dentro de las instalaciones bancarias causando pánico en esa zona, ya que tienen como rehenes a una gran cantidad de cuentavientes que se encontraban dentro del banco en el momento del atraco. El operativo implantado por la policía ha resultado inútil, pues los asaltantes amenazan con ejecutar una persona cada 20 minutos si no se les proporciona un helicóptero para poder escapar. El capitán Olazaba, jefe del operativo, no ha podido cumplir con las exigencias de los asaltantes. No, mi hijita, otra vez no. La primera víctima ha sido sacrificada cruelmente. El pánico ha cundido ante infinidad de curiosos que se encuentran en el Thank you.
¿Tú? Ven acá. ¡Ven acá! Central, mándeme un helicóptero. ¿Qué demonios pasa con ese helicóptero? No me hacen caso. Esta. Escúchame, imbécil. Si en 5 minutos no tengo el helicóptero aquí, te juro que si no llegue inmediatamente, voy ahorita mismo a matarte. ¿Me entendiste? Que uno de tus hombres tenga en la mira este perro. Ya, mero. ¡Dice! ¡No quiero perder uno de mis hombres! ¡Ya sabes que tengo muchos rehenes! Lince. El licenciado Montes. Mucho gusto, teniente. El senador está muy preocupado por lo que sucedió ayer en la mañana. ¿Se refiere al asalto del banco? ¿Se refiere a la guerra vengadora que anda por ahí imponiendo su ley? El capitán y yo discutimos sobre la posibilidad que usted pudiera ayudarnos a arrestar a la guerrera vengadora. Licenciado, a esa mujer no se le debe arrestar, se le debe premiar. ¿Insinúa usted que no es una delincuente? No lo insinúo, lo aseguro. ¿No se los dije? Esa guerrera vengadora es la heroína de Martín Lince. ¡Delgado! ¡Cállate! Por la forma que usted la defiende, parece ser que la conociera. Si es así, cumpla con su deber y arréstela. No la conozco, licenciado. Usted no sabe quién soy, teniente. Soy el presidente de la Comisión de Justicia, nombrado directamente por el Poder Ejecutivo. La comisión dictaminó que la guerrera vengadora está fuera de la ley y aunque ejecuta maleantes debe ser detenida. Y no siga asesinando gente como la del banco. Oye, mi estúpido. Esos hombres asesinaron a sangre fría a varios rehenes y compañeros nuestros.
Y de no haber sido por ella, no sé cuántos más hubieran muerto. ¡Lice! ¡Es una orden! Sí, señor. Empezaré investigando cómo escaparon. Misteriosamente del hospital. El jefe de la banda y su ayudante. Vámonos. Con permiso, licenciado. Esta fórmula es muy importante porque pone de manifiesto que si la contracción siguiera efectuándose de la misma manera al enfriarse un gas hasta la temperatura de menos 273 grados centígrados, no ocuparía ningún volumen. ¿Entendieron? Sí, muy bien. Bueno, hasta mañana, muchachos. Gracias. Hasta mañana. Que le vaya bien. ¿Qué te pasa, Sonia? No, nada, profe. A ti te pasa algo. A ver, cuéntame. No. Somos amigas. Lo que pasa es que a Sonia la corrió su papá de la casa. ¿Te corrieron de tu casa? Sí. ¿Pero por qué? Porque estoy embarazada y mi novio no quiere casarse conmigo. Y su papá le pegó y ya no la quiere ni ver. Ay, pobrecita. Mira, no te preocupes, cálmate. Por lo pronto te vas a ir conmigo a mi casa, ¿ok? Y yo me voy a encargar de este asunto. Gracias. ¿Okay? Sí. Sí. Vete. Vamos. Lince no cayó en la trampa. Me lo acaba de comunicar Delgado. Defendió a la guerrera como era de esperarse. Pero ahora sabemos que su novia y la guerrera son una misma persona. Hay que poner a Delgado de jefe. Tengo un plan para eliminar a Lince y a Olazábal. Y a tu novio. A tu novio le voy a dar donde más le duele. Vamos a secuestrar a su hija. Muy bien, nene. Qué brillante eres, nene. Ahora nadie podrá detenernos. Y tú, Raquel, procura que el licenciado Montes no esté. Sí, mi amor. Y tú, acaba con esa perra. Pero antes, hazla. Que sufra. Nene, nene, por ti hago todo lo que sea. Me ha dejado paralítico. Hazla que sufra. Nene. ¡Mátala! ¡Mátala! Delgado ya tiene localizada a la guerrera vengadora. Ya saben que es Ana Rosa. Uh-huh. Acuérdate que está fuera de la ley. Tú sabes qué hacer. Gracias, Olazábal. Entendido. Ana Rosa, necesito verte. Hola, mi amor. Me voy a meter a bañar. Lo siento, pero me urge. ¿Ahorita? Sí, ahorita mismo. Tráete al reintegro y salgan sin que nadie nos vea. Nos vemos en el parque que está cerca de tu casa. Bueno, está bien, voy para allá.
muchacho tan tonto. Con lo chula, con lo hermosa que eres tú. Es preciosa. Pero no te preocupes. Si tu papi no te quiere, aquí te adoptamos. ¿Verdad, Ana Rosa? Claro que sí. No te preocupes, nosotros te vamos a cuidar. Tenemos que salir. Pero vámonos por la puerta de atrás porque no quiero que nadie nos vea. Ya te dejé el agua calientita. Báñate, relájate y te acuestas un rato. Ok. Pero no le abras a nadie hasta que nosotros volvamos. ¿Ok? Gracias. Olazábal me acaba de avisar que ya saben quién eres. Tenemos que irnos inmediatamente. Pero no podemos irnos. Tengo una alumna esperando en la casa y no puedo dejarla sola. ¡Pronto! Hay que avisarle que salga inmediatamente. Y préstame una moneda. Ten. ¡Qué raro! Nada. Ya fueron a llamar a la ambulancia. Sonia. Ay, Dios mío, ayúdame. Ayúdame. Ayúdame, Dios mío. No te va a pasar nada. Ya fueron a llamar a la ambulancia. No te va a pasar nada, Sonia. No te vas a morir. ¡Apúrate con el doctor! No, no.
favor, no te mueras. ¡No! ¡No! ¡Lince, ayúdame! ¡Que no se muera, por favor! ¡Que no se muera! ¡No! ¡Lince, apúrate! ¿Por qué? ¿Por qué? Tranquila, mi amor. Estaba embarazada. ¿Pero por qué no puedo detenerme? Te juro que lo van a pagar muy caro. Esto lo van a pagar muy caro, malditos asesinos. No. Tranquila, tranquilízate. Escúchame, por favor. Mira, ya no llores. El asesino cometió un error. Ya tenemos una pista. Pero tienes que ayudarme. Si queremos vengarla, tienes que ayudarme. Llorando no vamos a lograrlo. Tienes que fingir y reír. ¿Me entendiste? Qué hubo, no se mande con mi hijita. Tú cállate. Ten mucho cuidado con el micrófono, mi amor. ¿Cómo me veo? Guapísima. Cuídate mucho, ¿eh? Yo desde aquí te estaré vigilando. No te preocupes, mi amor. Suerte, mijita. ¿Me escuchas, mi amor? Te amo. Buenas noches. ¿Qué gusto se tomar? Medias de seda. Enseguida. Mira. ¿Ya viste? ¡Qué guapa! Mira. Sí. Es lo que andamos buscando. Es el tipo que le gusta a Carlo. Sí. Mándale una botella de champaña a su mesa. Sí, señora, con mucho gusto. Enseguida bajamos con ella. Guapísima. Gracias. Para tu salud, mi amor. Es una media de seda. No te vayas a emborrachar, mi amor. ¿Cómo crees? Aquí el ambiente está padrísimo. ¿No me dejas ir a echar un dancing? Echarías a perder todo. Tú no me conoces. Yo cuando me enojo me vuelvo Superman. Será super ratón. ¿Eh? Y comprobarás lo que el ritmo nos hace sentir. ¡Baila así! Balanceando la cadera. ¡Baila así! Con este rico, rico vaivén. Balanceando la cadera. Baila así. Con ese rico, rico baile. Con ese rico, rico baile. Rico, 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 rico baile. Rico, 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 rico baile.
esta rica tonada, sintiendo el vaivén, gozaremos a ritmo los dos. Abrázame y siente el calor de mi cuerpo y comprobarás lo que el ritmo nos hace sentir. Baila así, balanceando la escalera. Baila así, con este rico, rico vaivén. Baila así, balanceando la escalera. Baila así, con este rico, rico vaivén. Con este rico, rico vaivén. Rico, 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 baby. Rico, 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 baby. Señorita, buenas noches. Buenas noches. Esta es una cortesía de la casa. Ah, gracias. Pueden irse, muchachos. ¿Nos permite sentarnos? Claro. Te he visto bailar. Eres en verdad sensacional. Gracias. Oye, nena, te tengo un trabajo donde puedes ganar mucho dinero. ¿Te interesa? Depende. ¿Qué tengo que hacer? Mañana te espero. Esta es la dirección. Va a ser una fiesta inolvidable. ¿De acuerdo? Luego me pasas el yeso para completar. Agüita. Buenos días, patrona. ¿Qué les traigo su leche? Ahí cobro el fin de semana, ¿eh? Ahí nos vemos. Ahí voy, mi reina. ¿Qué huele? ¿Qué huele? ¿Qué huele? ¿Qué huele? Aquí le traigo su lechita. Ya llegó el que le surte su lechita. Ay. Oiga, mi reina, no tiene el agua. Ah, pues estoy barriendo. Ay, entonces, ¿con qué vamos a completar el pedido? Le van a bajar sus entradas. Ay, sí. A ver, mi amor, ven. Cuídame a tu hermanito tantito, ¿eh? Venga, mi reina. Venga para acá. Venga para acá. ¿Qué cosa? ¡Oh, me va a ver la patrona! No, no la va a ver nadie, hombre. Ay, los niños, ahorita, aquí le estamos echando un ojo. Venga para acá. Venga para acá, no se arregla. No, más tantito. No, más tantito. Tantito, ¿no? No más de la mitad para atrás. Espérese, espérese, espérese. No, hombre, vengo como agua para chocolate, mamacito. ¿De qué enchones? No, cero, usted es pelado. Ay, pobrecito, ay, perdón. Cuidado con lo que vas a hacer. Es muy delicado. No te preocupes. Yo sé cuidarme bien. 5A a todas las unidades. 5A a todas las unidades. Sí, adelante, habla Lince. 179 en la calle de Virreyes. Un secuestro.
En las calles de Virreyes. 10-9. Ok. Voy para allá. Vamos. Oye, la carreta. Un secuestro. ¡Vámonos! No se preocupe, cállese. ¡Oh, no, no me llevaron a mi hija! ¡No puedo estar calmada! ¡Cállese, señora! ¡No se da cuenta que se robaron a mi hija! ¿Cuántos eran? ¡No sé! ¡Eran dos señoras que se la llevaron en una camioneta roja! ¡Pues para allá hay un movimiento! ¡Mira, tiene 5 años! ¡Mi esposo está fuera de la ciudad! ¡Coma! ¡Comandante, por favor! ¡Me tiene que ayudar! ¡Se robaron a mi hija! ¡Sí, señora, lo sé! ¡Tranquilícese! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi esposo salió del país! ¡Ya! ¡No sé qué hacer! ¡Tengo mucho miedo! ¡Usted esté tranquila! ¡Yo creo que la secuestraron! ¡No se preocupe! ¡Yo le regreso a su hija, se lo prometo! ¡No se preocupe! ¡Cálmese! A ver, oficial, ¿cómo se llenó el rato? Al parecer, utilizaron un... ¡Déjame! Lo único que encontramos es esas colillas. ¿Qué voy a hacer? Que las mande al laboratorio inmediatamente y le dice el resultado. ¿Qué voy a hacer, mi hijita? ¿Qué piensas de esto, mi amor? Son iguales a las que fumaba el asesino de Sonia. Exacto. Me mandó la señora Margo. Señora. ¿Sí? ¿Le hablan? ¿Sí? Señora, aquí la busca una señorita muy guapa. Enseguida voy. Voy. Muy bien, señora. Por aquí, señorita. Gracias. Puedes irte, Miguel. Bienvenida, preciosa. Vienes hecha una muñeca. Gracias. Como verás, esta es la mansión de Carlo. Él es extraordinariamente rico. La vas a pasar muy bien. Eso espero. Vas a conocer a prominentes personajes y empresarios. Como comprenderás, tienes que ser muy discreta. Sí. Verás que Carlo es un hombre muy sensible. Está paralítico, pero no es impotente. Si eres inteligente, se te van a conceder todos tus deseos. Y dime una cosa, ¿cuál es tu secreto para estar tan bella? El de computación, afortunadamente. Mira, Carlo, lo que te prometí. ¿Qué te parece? Bellísima, bellísima. Gracias. ¿Qué les parece, amigos? No es digna del señor candidato. Boccato di Cardinale, flor de la náhuac. Tu éxito, Carlo, es la clave de tu buena suerte, no a la inversa. Siéntese, por favor. Gracias.
¿No nos hemos visto en alguna otra parte? Pues, si usted frecuenta los mismos lugares que yo, a lo mejor. Pues, señorita, la felicito. Ha logrado usted impresionar gratamente a mis amigos. Princesa de Aztlán. Gracias, muy amables. ¿Me permite su tocador? Claro, por allá. Con permiso. ¿Qué cuero? Así es la raza. ¿Qué cuero? Perdón, señorita, ¿dónde va? Estoy buscando los vestidores. Lo siento, pero aquí no pude pasar y los vestidores están junto a la alberca. Gracias. Por nada. Voy a comprar unos cigarros, ¿eh? Ahorita vengo. No te dilates. Muñoz. El oficial de policía, hombre. Así que quieres. ¿Qué te pasa? Ya sabes que nadie puede entrar aquí sin previa identificación. Es una muchacha muy guapa vestida de blanco. ¿Estás seguro? ¿De blanco? Jefe, la guerrera vengadora está aquí. ¡Va vestida de blanco, jefe! ¡Allá va! Cuando esté cerca.
nos matamos por este idiota, imbécil, tarado. Por el callejón. Ahí la prensamos. ¿Entendiste? Sí, señor. ¿Pero cómo es posible que la dejaron escapar? ¡Imbéciles! ¡Tonta de inútiles! ¡Comunícame con Raquel, estúpido! ¿Sí? La guerrera vengadora acaba de secuestrar a la hija del licenciado Montes. Delgado va a detener al lince. ¿Entendiste? No es posible. ¡Qué barbaridad! Mi amor, una mala noticia. ¿Qué? La guerrera vengadora acaba de secuestrar a tu hija. ¿Cómo? ¡Échenlo! ¿Quieres tantas granadas? Más vale llevar lo necesario, reintegro. No sabe uno lo que se va a necesitar. Híjole, nunca se va a acabar esto. Con esto nos vamos a colgar. ¿Nos vamos a qué? No, yo no, hijita. Yo no me siento en ninguna parte. Guarda yo no todo. Me cuelgo, ¿no? ¿Qué es eso? Estoy preparando unas flechas explosivas. Híjole, mijita, con esta ni cuenta se van a dar cuando les llegue la calaca. Eso y más se merecen esos asesinos. ¡Qué poca! ¿Quién se iba a imaginar que los mismos que asaltaron al banco son los que raptaron a la niña? ¡Qué poca! Vámonos, porque el lince nos debe estar esperando. Únicamente déjame checar la mira. Fíjate bien, reitero. Esa lucecita se llama rayo láser. Donde está el puntito, entra la flecha. ¿Qué fue eso? Que chequen arriba. Alejandro, ve a ver lo que pasa allá arriba. No tengas miedo, reintegro. Llegando rápido te quitas el arnés y te escondes. No, no, mijita. Vas. Sí.
Sácala, gatón, si la tienes. Pues yo me doblo. Ah. ¡Carlos! ¡Carlos! Señores que están allá, ya se enojaron porque estás llorando. Ayúdame a subir, reintegro. A ver, ándale. La mula ya se ahorcó. Molesta, pasas. No, lo que pasa es que me están haciendo trama, pues yo lo vi hace rato. No, no te han platicado. Bueno, aguanta ahí, está bien. A ver, andale. Sí, es más, pero ahí tenés ya la había visto cuatro, yo antes. ¿Qué hubo, ya viste? Sí, diga. No, señor. ¿Qué? Un momento, jefe. Nene, dice que le corte la mano. ¿Qué? Pásame. Sí, señor. Como usted ordene. Genial. Magnífica idea. Será el fin de Olazábal. A ver quién de nosotros le va a cortar la mano a la niña. Pues vamos a jugar a la ficha mayor. Bien, Caripasa. Bien. Bueno, pues hagan la sopa. No, 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 les toca a ustedes. Bueno, hombre, ya háganla. La blanca dos. La de seis es. Pues órale, suertudo. ¡Qué lechota, gigante! Y nos dejó en zapato. Malditos. Vamos. ¿Qué traes ahí? Un dulce, mi amor. ¿De veras? ¿Me lo das? ¿Lo quieres? Sí. Bueno, cierra tus ojitos, mi amor, y estira tu bracito. De aquí. Pronto.
¡Ayúdame, mijita! Nos vamos a ir por aquí. ¿Que me traigas la otra salsa que te he pagado? Maldita sea, ¿cuándo aprenderán a hablar francés? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Les paguité! ¡Les paguité! ¡Les paguité! Y dicen que tiene secuestrada a la hija del licenciado Montes. ¡Ay! ¡Ah! ¡Es la pistola del lince! ¡Qué chulada! Mira, ni el 007 la tengo yo. ¿Por qué entiendo? Aquí está segurita. No, nada. No. ¡Ay, joven! ¡Ay! ¿Y ahora para cerrar? Creo que era una cuadradita. Esa que siempre se me esconde. Creo que la traigo aquí. No, mi lince, chica, no te la vas a acabar, mano. Tus papás piensan que yo te robé. Por eso no te puedo llevar a tu casa. ¿Pero por qué? Si tú eres muy buena. Ay, mi amor, tenemos que aclarar muchas cosas. Y tú me vas a ayudar, ¿eh? Sí. Esta hacienda era de mis abuelos. Aquí nadie nos podrá encontrar. Qué bueno. Vete. Cuando entres, cierras la puerta, ¿eh? Yeah.
Rosa. Contéstame, por favor. Habla el reintegro. Ana Rosa, mijita, si me escuchas, contéstame, por favor. Habla el reintegro. Ana Rosa. Te escucho, reintegro. Adelante. Ya me tenías con pendiente, mijita. Me imagino que estás en el lugar donde íbamos de excursión con tu abuelo. Sí, reintegro. Ahí está la señal, señor. Estamos muy bien. Qué bueno, mijita. Pero ten mucho cuidado porque ya hay muchos murciélagos. Y no te vayas a perder en los laberintos, porque tú ya sabes cómo es de peligroso. Ya no hables más, reintegro, no hables más. Mira, escúchame muy bien. Dile al lince que tengo todas las pruebas en mi poder. Que ya sé quién es el jefe de la banda y que alguien de la policía está metido en esto. No, primas basáticos. Que la niña está contenta. Y muy bien. Mate inmediatamente todas las fuerzas para allá. Están los prismas basálticos. Tenemos que acabar con ella. ¿Entendiste, Carlo? Dame la manita, Rengo. No me entiendo, Rengo. Soy Rambo. Viene. Eso. Vámonos. Oye, qué derecho, Sally. Ay, bueno. Mira, 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 pronto, Lince, tenemos que sacar a Rosa inmediatamente, vámonos. ¿Dónde? Está en la hacienda de su abuelo. Exacto, yo tengo todo listo en la tarcacha, vámonos, vámonos. Vámonos, 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 ahora, camina, camina. Uy, qué bonita. Ya ves, ya quedaste limpiecita otra vez. Lo único que te recomiendo es que no te alejes mucho de aquí, porque de aquel lado están los laberintos y te puedes perder. ¿Y tú por qué no te pierdes? Porque mi abuelito me traía muchas veces a este lugar cuando estaba así chiquitita como tú. Así que no te vayas a alejar. No te preocupes, solamente voy a estar contigo. ¡Ay, qué linda! Espérame tantito, no te muevas de aquí, no me tardo. Tenemos que irnos. ¿Por qué? ¿A dónde vamos? Luego te platico. Los demás a tapar las salidas. Aquí dejamos la moto y vamos a escondernos en los laberintos. Sí. Vente, mi amor.
Vente. Deténme tantito. Ahora sí, vete para allá atrás. Hasta atrás, ¿eh? No se puede entrar. Jefe, acabo de oír una explosión muy fuerte. ¡Cambio! Entren con lanzallamas. ¿Cómo es posible que hayas hecho eso? Es que tengo un hijo muy enfermo. Tenía que conseguir dinero como diera lugar. Pero nunca pensé que esto llegara a tomar consecuencias tan graves. Perdóname, por favor, perdóname. Soy un mal amigo. ¿Cómo pude haberte hecho a ti esto? Reintegro. Reintegro, ¿me escuchas? ¡Habla Lice, mi amor! Mi amor. Están entrando con lanzallamas. No sé qué voy a hacer. Son muchos. Trata de aguantar. ¡Ya casi llegamos! Está bien. Ya sabes que te amo. Yo también, mi reina. Salgas hasta que yo venga por ti. Sí, pero no hace tarde. No, mi amor.
es esa lucecita? Almita así chica, como ratota. Thank you.
tapen todas las salidas y usen las granadas de gas. Pero es que hay gente de nosotros adentro. ¡Es una orden que las usen! ¡No la dejen escapar! Muy bien, jefe. ¡Todos! ¡A bloquear las salidas! ¡Y ustedes allá! ¡Abusado! ¡Que no se les pele! ¡Rápido! ¡Salgan! ¡O van a morir como ratas ahogadas! ¿Qué pasó? ¡Linche! Están echando gas tóxico y la guerrera está ahí adentro. ¡Sígueme pronto! Flecha explosiva que nos queda. Y la tenemos que utilizar muy bien para poder salir. Ven, mi amor. Intercepten con las motos. ¡Va del otro lado del cañón! ¡Sáquenla! ¡Que no escape! ¡Vámonos!
están tratando de acercarnos y nos están obligando a ir hacia la barranca. No hay otro remedio. Agárrate fuerte porque vamos a saltar. No se preocupe, señor. Tenía razón, se merece un premio. Muchas felicidades. Gracias. Sería lo justo. ¿Qué pasa, teniente? Muchachos, ella es de la Guerrera Vengadora. ¡Deténganla! ¿Sabe qué, capitán? Al que tienen que arrestar es a este, por traidor. Muchachos, llévenselo. ¡Vámonos! Discúlpenme, Guerrera. Sigue luchando por la justicia y cumple con tu deber.
No la conocemos, ¿verdad, Lince? No la conocemos, señor. Rosy, ¿cuándo me vas a volver a invitar? Pronto, mi amor. Muy pronto, ¿verdad? Claro que sí, Vicky. Muy pronto. Gracias. Muchas gracias.